to the payoff, just to forget my scars. Chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Cine Cartelera aquí en Imagen y Política. Gracias por sintonizarnos en www.imagenypolitica.com. ¿Cómo están? Bueno, pues estamos muy contentos porque ya vamos por el video número 19, así es. El video número 19 aquí en Imagen y Política con La Cine Cartelera con Luis Alberto Ruiz. Muchísimas gracias por reportarse con nosotros al correo electrónico luisalbertoruiz@hotmail.com por mandar sus saludos, comentarios, sugerencias, opiniones, en fin, todo lo que ustedes deseen será bienvenido al correo electrónico luisalbertoruiz@hotmail.com. Ahora sí, comenzamos. Antes de iniciar con las películas que están en cartelera, agradecemos a la directora, la licenciada Luciana Rosado Sosa y a José Luis Arana, la dirección de cámaras, y sobre todo a ustedes por habernos sintonizado aquí en www.imagenypolitica.com. Les aviso que ya está circulando nuestra revista, la revista Imagen y Política. Se encuentra en los estanquillos, en los cafés, en algunos hoteles, en algunas oficinas aquí de Coatzacoalcos. Recuerden que llegamos a Veracruz, a Jalapa, a Chinameca, Ixhuatlán del Sureste, Las Chuapas, a Dulce, Minatitlán, Cosulacaque, Nanchital, Caltipan, Huichapan, Moloacán y por supuesto aquí en Coatzacoalcos. Y también nos pueden ver a través de www.imagenypolitica.com. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos con La Cine Cartelera. Las películas de la cartelera son Los Secretos del Poder, Hijo de Bush, Transformers, La Venganza de los Caídos, Instinto Siniestro, La Propuesta, La Venganza de la Casa del Lago, Hannah Montana la Película, Una Noche en el Museo 2, Los Fantasmas de mi Ex, Star Trek, X-Men Orígenes Wolverine, Ángeles y Demonios, entre otras. Transformers, La Venganza de los Caídos, la batalla por la Tierra ha terminado, pero la batalla por el universo acaba de empezar. Después de volver a Cybertron, Starscream asume el mando de los Decepticons y ha decidido regresar a la Tierra con más fuerza. La película Hijo de Bush, un retraso por la frondosa biografía de Bush, por las batallas con sus propios demonios personales, por la lucha con la sombra de su padre. La cinta lo describe como un fracasado hasta los 40 años, que en ese momento encontró a Dios y dio un increíble vuelco a su vida, siguiendo su trayectoria hasta la Casa Blanca. La película Instinto Siniestro es del género terror. Una mujer embarazada y viuda pasa la noche de Navidad a solas cuando una extraña se presenta en su casa. La película La Propuesta, que es el género comedia, Margaret es una poderosa editora que repentinamente se enfrenta a ser deportada a Canadá, su país de origen. Para evitarlo, la astuta ejecutiva declara que está comprometida con su asistente Andrew, al que lleva torturando durante años. La película La Venganza de la Casa del Lago, que es el género de terror, dos adolescentes que van a un concierto son secuestrados por una banda de delincuentes que los violan y después los matan. La película Star Trek, con una nueva y joven tripulación intrépida y valiente, capaz de embarcarse en una aventura donde nadie nunca se había atrevido a entrar. X-Men Orígenes Wolverine, la historia del pasado violento y romántico de Wolverine, así como su compleja relación con Victor Creed y el omnipotente programa de Arma X. Por el camino, Wolverine se encontrará con muchos mutantes, unos familiares y otros nuevos, incluidas apariciones sorpresa de varias leyendas del universo X-Men. Y por supuesto, chavas y chavos, no podían faltar los próximos estrenos en cartelera. Se encuentra la película Terminator: La Salvación. John Connor es el hombre destinado a dirigir a los supervivientes humanos contra las máquinas lideradas por el terror tecnológico Skynet, en donde destacan sus soldados Terminator, pero el futuro en el que Connor fue educado mientras crecía se ve alterado en parte por la aparición de Marcus Wright, un extraño cuyo último recuerdo es estar en el corredor de la muerte. La película que se encuentra próxima a estrenarse es La Era de Hielo 3, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, entre otras más. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en www.imagenypolitica.com. Gracias a la directora general, a Luciana Rosado Sosa, y a José Luis Arana en la dirección de cámaras. Se despide de ustedes su amigocho Luis Alberto Ruiz con esta frase: siempre lucha por aquello que deseas. Gracias por haberse reportado al Messenger luisalbertoruiz@hotmail.com. Te mandamos un saludo a nuestro amigo Israel Saucedo, que nos ve allá en Durango. Muchísimas gracias por reportarse al correo electrónico. Hasta la vista.